Muy buenas noches, bienvenidos a Charlas en el Jardín. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Paola Reale. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y con Alberto Cerrada. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, y me pregunto yo, ¿qué hace la directora o responsable, como ella dice, de Roma Teatro Estudio? Tú eres bailarina. Con Alberto Cerrada, que es maestro de esgrima y además profesor de interpretación. A ver, cuéntame, y de verso, verso e interpretación, ¿no? Sí, ¿qué hacéis juntos? Cierto. Yo bailo y él me da unas patadas. Eso está muy bien, muy divertido. Y luego hacemos las dos cosas, bailamos y hacemos esgrima a la vez. Hacemos unas danzas con espadas. Y suena un poquito peligroso, ¿no? A nos gustan las cosas peligrosas. Sí, ¿no? Le dan salsa a la vida. Claro, todas las cosas así monótona, triste, no dan sal, ¿no? Más sabor. Además, un duelo con una mujer a una espada es algo maravilloso. A ver, maravilloso, ¿tú te atreverías? Bueno, pues sí, me da más miedo luchar contra una mujer, por ejemplo, que contra un hombre. Eso ¿pero es se cierto. Lucha igual? No, es totalmente diferente. Las mujeres son mucho más inteligentes, más imprevistas, nunca se sabe cómo van a reaccionar y más peligrosas, de alguna manera. Tienes razón, ¿no, Paola? Son muy peligrosas. Muchísimo, muchísimo. Cierto. A ver, yo creo que me contéis un poquito de ese proyecto que estáis haciendo juntos ahora. Paola, por favor. Sí, yo, bueno, tengo una compañía de teatro, Roma Teatro Studio, en Córdoba. Yo soy italiana, de Roma. No se te nota nada. Es romana, de Roma. Exactamente. Y en esta compañía, el año pasado hemos hecho otro tipo de espectáculos. El año pasado llevé Calígula, pero era una compañía, digamos, los personajes eran todo italianos. Sí. La llevé desde Roma, justamente. Este año he creado una compañía todo de españoles andaluces, en este sentido. Y he hecho un casting en Córdoba, mes de abril, y, para Hamlet. Un Hamlet particolare, un Hamlet che esattamente è il principe di Trinacria. Trinacria sarebbe la Sicilia, la isla dell'Italia. All'epoca dell'oro romano la chiamavano Trinacria perché ha la forma, no, di tre esquinas, no? Sì. E entonces questo principe, che non è un principe danese, sino un principe de una isla caliente del Mediterráneo, un príncipe con pasiones, claro, que son la pasión de la duda, la pasión de la muerte, la pasión del amor, pasión contradictoria, y la vamos, digamos, presentando con un autor del texto que ha hecho la adaptación, que es un italiano, Pino Amendola. Napolitano, que es famoso en Italia, trabajó con Fellini también. Sí. Junto con el director artístico Alberto Cerrada, vamos a crear algo muy particular. ¿Por qué? Porque yo creo que la experiencia española con la experiencia italiana en el ámbito artístico puede dar un resultado excepcional, brillante, que puede gustar no solo en el ámbito español o italiano, pero fuera de estos países, que donde yo quiero llevar también el espectáculo. Claro, porque tú ahora es cuando estás trabajando en España y quieres darle ese toque español, y ahí es donde entra Alberto Cerrada. Claro. ¿No, Alberto? Sí. Tú eres además profesor de grima y has sido profesor de grima de varios actores muy conocidos. Sí, sí. Cuéntame un poquito. Cierto, pues sí, digamos que hay poquitas escuelas donde se puede aprender lo que sería la esgrima teatral, esgrima escénica, esgrima artística. Entonces yo, mis grandes maestros de Madrid, que dieron clase, pues Antonio Banderas, etcétera, pues muchas veces ya cuando un maestro ya no puede llegar a ciertas cosas, como cuando el zorro viejo ya no puede seguir llevando la máscara, tiene que pasar un poco pues todos sus bártulos a la sangre nueva, ¿no? A los alumnos. Sí. Y de esa manera pues empezamos a involucrarnos con ciertos proyectos a través de la mano de nuestros maestros, hasta que ya poquito a poco empezamos a volar por nosotros mismos. Claro. Y sí, hemos trabajado últimamente, por ejemplo, en la película El Capitán a la Triste. Con Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. ¿Qué tal? Es una maravilla de actor y una maravilla de hombre, súper atento además. ¿Tenía actitudes para la esgrima? Es muy bueno, sería un espadista fantástico. O sea, las que tres lo tiene armas. Todo la criatura, Paola. Sí, 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 sí. No, no, es cierto, hasta a mí me gustaba, he de reconocer que hacer asaltos con él, es muy trabajador sobre todo, claro, muy disciplinado. Muy y cuando a lo mejor nosotros nos cansábamos ya de todo el día trabajando, la esgrima, etcétera, él continuaba y nos pedía más, más. Y ahí los buenos actores, de alguna manera, Antonio Banderas, todas estas personas trabajan, Manuel Bandera, que hemos trabajado también con el musical del zorro. Un gran bailarín, además, Manuel Bandera. Un bailarín. ¿Qué actitudes tiene que tener un buen espadachín? Sí. Porque imagino que también pues tendrá que saber moverse muy bien en el escenario. No sé si tendrá que tener también
pues una preparación de bailarín. Claro, segundo. Porque Antonio Banderas también lo tiene. Claro, segundo mes, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos que un buen actor debe de pasar por clases de esgrima. Debe ser una disciplina, una asignatura importante en su carrera, porque en algún momento de su vida se va a enfrentar a un clásico, como sería en este caso Hamlet. Un Shakespeare, un Hamlet, que tienen un texto como este, que tienen una obra de estas, concretamente Hamlet, que termina con un duelo fantástico, que digamos que es uno de los momentos cumbres de la obra y que nosotros queremos darle un realce especial precisamente por esto, ¿no? Porque aprovechamos todo el tema de la esgrima, el dramatismo, toda la sangre, la pasión mediterránea. Yo creo que va a quedar un momento estelar, un momento muy, muy álgido. Claro. Entonces los actores, evidentemente, los que han podido hacer esgrima ya, pues se comunican de esa elegancia, de ese saber estar, de ese control, de los movimientos. La verdad que es como una danza, es un ballet físico muy, muy técnico en alguna ocasión, pero es la danza de la muerte que lo llamamos nosotros. Quizá además, antiguamente en los duelos te estabas a punto de morir, estabas bailando con la muerte, podían ser tus últimos segundos, y eso da un gran dramatismo a la obra. Ya lo creo. Y además eres profesor de verso, interpretación, si no me equivoco. Sí. ¿Y no parece que se contraponen? No, no, al revés, al revés. Además, ¿se complementan? Sí, sí. La esgrima, hoy en día yo creo que todas las artes escénicas no se pueden encajonar. O sea, toda la danza, lo que es el verso, la interpretación, la esgrima, el poder decir un texto, un Cyrano de Bergerac o un Romeo y Julieta, un Don Juan, con una espada en la mano, hablando y a la vez realizando una acción física llena de poderío, de fuerza, de intención, eso para un actor y para el público, el espectador que lo está viendo, es un gran momento. Claro, y llega muchísimo más, ¿no? Me imagino, cierto, ¿no? Cierto. Bueno, ¿y tu papel, Paola? Cuéntame. Mi papel en que en la aparte vida... Aparte de volverte loca. En la vida, dirigiendo en un poquito toda esta pasión, ¿dónde? ¿Cómo se lleva? Bueno, mi papel en Amleto es de Gertrude, la madre de Amleto. Uh-huh. En este sentido, no es... bueno, no lo he interpretado nunca, la verdad, porque además que es una mujer mucho mayor que yo. Entonces, ¿y cómo se te ocurre, Paola? ¿Cómo pero, se te ocurre? Pero a mí me gusta. De hecho, fíjate, el cambiamiento de personaje, la última obra, bueno, era una obra, digamos, diferente porque era sobre Disney, los personajes de Disney, que yo he trabajado solo de actriz, que no era de la mía compañía. Era una niña. Y tú me ves así con la trencita y no, y no me reconoces. Tienes que tirar por ahí siempre. Con la voz así de niña. Así que el bello del actor es eso, es cambiar constantemente la interpretación de un ruolo, de un personaje. Hasta me gustaría un día interpretar de hombre, de un animal, lo que sea. También. Porque yo no sé si he dicho que tú también eres actriz. Aparte, tú empezaste desde muy pequeñita tu preparación como bailarina. Porque también eres bailarina, has hecho clásico, has hecho moderno, y a mí me encanta que he leído que también te has preparado en flamenco. ¿Qué sí, te aporta el flamenco a toda años. Esta preparación? Imagino que tendrá una aportación enorme en este espectáculo que estáis haciendo, ¿no, Paola? Bueno, en el espectáculo en concreto, en Amleto, el flamenco no lo estamos considerando en realidad. Pero seguramente en mi vida ha sido una completeza, un llegar a una maturidad en el baile, porque he tocado, desde pequeña he tocado un poquito todo el estilo, como estaba diciendo tú, ¿no? Del ballet al moderno también. He hecho 8 años de competición latinoamericana y el flamenco me da quella potenza, quella energia que de verdad cuando salgo de una clase de flamenco o acabo de hacer un baile flamenco, es como si he tenido un orgasmo. Es orgánico, podríamos decir. No, de verdad, es que me siento tan satisfecha, tan contenta y feliz con la vida que digo, bueno, ¿a qué sirve el hombre? ¿Va a ser el flamenco? Tendremos que hacer todos cantantes de flamenco, bailadores de flamenco. Bueno. Aquí entre flamenco, el orgasmo y la espada lo tenemos todo hecho ya. Es verdad, es verdad. Y también ha viajado muchísimo, imagino que eso te dará muchísima perspectiva a la hora de preparar un espectáculo y empezar con un nuevo proyecto, ¿no? Sí, yo siempre he tenido mucha curiosidad hacia la vida, hacia el mundo, que es bastante vario, y he estado en América, en Los Ángeles, San Francisco, en Denver, he llegado hasta Moscú, casi toda Europa. Pero espérate, no sigas viajando porque nos vamos a ir un momentito a publicidad y ahora volvemos y nos sigue contando Paola dónde ha viajado. Thank you.
Estamos de vuelta, estamos charlando en el jardín con Paola Real y con Alberto Cerrada. Y nos estaba contando Paola que ella ha viajado mucho y que quizá eso yo creo que te ha abierto la mente y te ha cambiado un poco la perspectiva. De hecho, estás viviendo aquí, tú que eres romana, y llevas 3 años viviendo en Córdoba, Paola. Sí, bueno, he viajado bastante en todo el mundo. He llegado hasta Jerusalén, Rusia, Bali, Indonesia, América, appunto stavo dicendo. Eso sí, esto te abre mucho la mente, el horizonte, ¿no? Pero la verdad que amo mucho el país español, la gente española y el estilo de vida que tenéis aquí y la gente que hay aquí, ¿no? Yo estoy en Córdoba y adoro Andalucía, la verdad. Es que además en Córdoba se vive muy bien, fíjate. Se vive bien. Ahora mismo no mucho, con tanta calor que hace. He salido con 46 grados hoy de Córdoba. Es verdad, verdad. La verdad es que aprieta el calorcito un poquito. Hay que acercarse más a la costa, a la playa. El calorcito. Sí, ahora se está mejor en Málaga, seguramente. Alberto, yo tenía mucha curiosidad por preguntarte o porque me contaras alguna anécdota. Imagino que trabajando con tantos actores famosos, imagino que surgirá alguna anécdota. ¿Me tienes que contar alguna cosa? Bueno, pues sí, hay muchas anécdotas. Cuando estás tanto tiempo con ellos, sí, hay muchas anécdotas. Entonces, cuenta. Por ejemplo, no me ocurrió a mí personalmente, a mi compañero estábamos trabajando con Viggo Mortensen y entonces teniendo mucho cuidado, por supuesto, en no lastimar al actor, porque evidentemente tocar a Viggo, pues era, claro, para nosotros era un, digamos que un dios. Sí. Y en una de las acciones, no fuimos nosotros el que tocamos a Viggo Mortensen, fue él que se lanzó en un fondo un poquito peligroso, a mi compañero Tomás le hizo un 7 aquí, se quedó blanco, paralizamos todos los ensayos, todo el mundo, porque no sabíamos hasta dónde había llegado. Viggo fue el primero que se asustó, lanzó sus armas, fuimos corriendo y tenido una herida importante, un 7 en condiciones, entonces lo tuvimos que llevar a urgencias, coserle, etcétera. Entonces cada vez que nos vemos, que coincidimos en muchas cosas, le decimos, ¿dónde está la cicatriz de Viggo? Enséñame la cicatriz de Viggo. Entonces tiene, digamos, el autógrafo en su propia piel de nuestro querido compañero Viggo Mortensen. Madre, y esto no pasará ahora en la compañía, ¿no? No, para Dios, no, jamás. No le tiene nada guardado a Paola, ¿no? El problema es que... No hemos hablado de eso todavía. De los riesgos. Un buen seguro, ya está. Dime lo que tengo que organizar la cosa. Yo. No, que luego me van a meter dentro a la cárcel porque hay algún muerto por el teatro, ¿no? A mí como maestro. Siempre la responsabilidad es del maestro. Siempre. Si algo sale mal, el maestro. Es que es diferente la esgrima que se hace en el cine al teatro, por ejemplo. Sí, ahí iba yo. ¿Cómo? Claro. Me imagino que se preparan las escenas de teatro muy diferente, de forma muy diferente a como se hace en el cine. Sí, sí, sí. Sí, en el cine tienes más tiempo para prepararlos. Normalmente los actores vienen contigo bastantes meses antes y entonces puedes trabajar y las secuencias que vas a realizar, pues eso lo haces delante de la cámara. Entonces, trabajando con la cámara, pues puedes falsear determinados movimientos, puedes hacer muchas estocadas, golpes de punta, que por ejemplo en un teatro es peligroso. En un teatro lo principal que yo le digo a todos mis actores, alumnos, etcétera, es la seguridad. Un poquito igual que salga mejor, peor, más rápido, más lento, pero por favor que no nos hagamos daño unos a otros. Entonces son golpes que vienen pues siempre a zonas que no sean peligrosas, se bloquea mucho la mano, siempre guardando mucho la distancia y requiere pues bastante técnica y trabajo por parte del actor. Me imagino, y si falla, pues bueno, siempre te queda la opción de que es muy real. Es real. Tan real, ¿verdad? Queda muy realista. Parece que de verdad le ha clavado la espada. Cierto. A veces ha pasado, a veces ha pasado. Alguna te puedes llevar. ¿No? Bueno. Queda real. Bueno, Alberto, a lo mejor he cambiado idea, no vamos a hacer más Hamlet. Mejor cambiar la historia de la mariposa. Eso es. Blancanieves y los siete enanitos. Eso es. Bueno, ¿cuándo podemos ver la obra? Nosotros vamos a ensayar en septiembre con toda la compañía, vamos a ensayar en un castillo. Aquí qué en Málaga. Bonito. Ella no puede ensayar en cualquier sitio, tiene que ser un castillo. Claro, es un castillo. Y vamos a empezar, vamos, supongo que van a acabar los ensayos final de septiembre, primero de octubre. Vamos, ya entró final de octubre, vamos a estrenar. Y tú también, además, creo que tienes un papel ahora dentro de muy poquito, en agosto. Sí, porque yo mientras estoy trabajando en la compañía de teatro, también tengo a Roma. Algún trabajo en fiction, nada de protagonista, porque ahí para ser protagonista tiene que ser la sobrina de Berlusconi. Sí, entonces es imposible. He intentado de hace muchos años, ya, pero... Y no te ha adoptado ni nada, ¿no? ¿No? ¿Ah? ¿No te ha adoptado? No me ha adoptado. Bueno, pues nada. Y tiene mucha. Prefiero yo que no.
Entonces, bueno, tengo mi parte, mi cosa. Además, me divierto muchísimo, porque de verdad la ficción es bastante relajada, como no es una película empeñada, y son siempre historias bastante ligeras. La última he hecho una enfermera en una escena cómica, en Bruno y Suoi, que sería la misma serie de Los Hombres de Paco, ah, o sea, el mismo autor, pero en traducido Italia. En italiano, sí. Porque los directores de escena en Italia pillano molto la scrittura dell'autore spagnolo, perché la apprezzano molto. Dice que escriba mucho mejor los autores españoles que los italianos. Eso es lo que me ha dicho el último director de escena. Y bueno, en agosto voy invece ho sposato uno sbirro, que sería Me he casado con un policía, que es otra ficción. Y en esta serie de mafiosa, que vengo, como se dice, pillada. Esposada, sí, bueno. Sí, dalla polizia, sì. Y me metto nella carcere, sto in una sentenza in tribunale, donde sta una persona che hace la spia, come si dice aquí? Sì, espía, la spia, sì. Sopra di me, entonces me mettono dentro la carcere e io empiezo ahí a gritare. Varie scene abbastanza forti. O sea, un verano muy movidito, Paola. Sì, sì. Madre mía. No me voy a aburrir, no, seguro. No, no te aburres. Y Alberto, tú también eres director de la compañía, si no me equivoco, de teatro clásico Felicia, del primer Museo de Grima. Pero ¿cómo se compagina todo esto? Sí, bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas. Y con mucho trabajo, ¿no? Sí, trabajo, pero cuando disfrutas con lo que haces y cuando das tu vida en algo que crees, que tienes creencia, no solo tú, mucha gente que te rodea, porque hay muchas personas que me ayudan en todo esto, pues las cosas van saliendo y de alguna manera se crea una energía especial, como nos ha pasado ahora con Hamlet, que todo se va dando y va saliendo. Sí, siempre pues, los clásicos a mí me han fascinado desde que empecé a estudiar arte dramático y siempre me ha gustado trabajar obras que la esgrima fuese algo importante o que los duelos pues, tuviesen algo de importancia en esto. Y hasta que vimos también con un castillo maravilloso y decidimos poner el primer museo internacional de esgrima, no hay ninguno en todo el mundo, y con varias piezas antiguas que teníamos, donaciones, etcétera, pues hemos hecho que un museo que yo creo que se inaugurará muy prontito. Y va a ser ¿Pero el dónde primero. Están? ¿Aquí en Málaga o dónde? Queremos que esté en la Duquesa, en el Castillo de la Duquesa. Y es un marco maravilloso. Además, solo con entrar en esas murallas, sentir la energía de esas piedras, pues ya te sientes en una época diferente, en una época especial. Es un viaje en el tiempo, viendo todas esas armas, esos grabados, también esas vestimentas. Es como retrotraerte un poco a la época romántica. ¿Y son todas tuyas las armas? Pues la verdad que el 99,9% han sido mías. ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo hace? Bueno, es mi pasión. Cada vez que salíamos a competir, cuando estábamos por ahí fuera, pues siempre íbamos a los anticuarios, a las librerías antiguas para los antiguos tratados de esgrima. Y es un mundo especial. Y es que cada objeto tiene algo algo interesante. La gente, además, el sonido de las espadas, por ejemplo. Una sangre claro, súa claro. Tiene. Cada espada tiene una sangre claro, súa. Tiene la historia de la persona que lo ha poseído de claro, alguna bueno, manera. Bueno, pues ya ese museo llevará, desde luego, tu historia. Sí, ¿eh? Sí, cierto. Es un proyecto interesante. Yo pues creo. Vuestra historia a mí me ha encantado. Imagino que a los espectadores también. Y ha sido un placer, realmente, Paola Reale, Alberto Cerrada, charlar placer. Con vosotros en el jardín. Un placer. Y a vosotros, a todos. Os espero mañana porque charlaremos con más personajes. Hasta mañana.